Estamos en San Feliu de Guíxols, Girona, y este enorme monumento que aparece en la imagen es Pedra Alta, paradigma del arte incomprendido. Otro magnífico ejemplo del error que está cometiendo la ciencia de la arqueología del presente momento. Se trata del legado incomprendido de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, y no de simples rocas erosionadas como considera la ciencia del momento. La primera civilización que modificó la superficie terrestre a gran escala mediante una tecnología tan elevada como desconocida. Por lo tanto, la superficie terrestre no sería la consecuencia de largos procesos geológicos a través de millones y millones de años, sino la consecuencia de un diseño inteligente, la obra de una civilización superior. Y esta es la evidencia, obras de origen cultural que los arqueólogos y los geólogos han confundido y siguen confundiendo por simples casualidades de la naturaleza. Y la realidad es esta: vivimos sobre un terrario prefabricado, una superficie terrestre repleta de estructuras artificiales que rinden un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. El bloque superior pesa 100 toneladas aproximadamente y fue colocado en perfecto equilibrio sobre la base. Se trata de un altar porque presenta un conjunto de cazoletas y una gran pileta, elementos litúrgicos de la civilización madre que los arqueólogos han confundido por simples casualidades de la erosión. En esta publicación sobre Pedra Alta podemos observar cómo han cometido el error de identificar los elementos litúrgicos de la civilización madre por erosiones milagrosas. En esta ilustración podemos observar cómo existe hasta una cazoleta conectada a un canal. Así que los arqueólogos tienen un gran problema porque el agua de lluvia no crea canales sobre el granito. Por la misma razón, tendríamos que ver toda una superficie repleta de canales y no es el caso. Este es un altar y podemos observar que fue modelada una serpiente. Por lo tanto, la serpiente y el dragón son dos animales sagrados para la civilización madre. Este altar es muy significativo porque en Galicia, en el otro extremo de la península ibérica donde estamos, casi unos 1000 kilómetros, pues da la casualidad, que se haya un altar muy similar donde se haya representada una serpiente. Por lo tanto, se trata de la misma civilización, por ello siempre digo que se trata de una civilización universal. Y en Galicia lo que hicieron cuando advirtieron la presencia de este altar con forma de serpiente, pues lo que hicieron fue clavar una cruz cristiana encima del altar. Digamos que de alguna forma representa un sincretismo, ¿no? Aquí tenemos la representación de un dragón con la cabeza orientada a la derecha, y detrás de la cabeza veis una gran piedra colocada encima. Aquí tenemos otra vista mejor. Esto es el altar. Observad cómo se trata de dos estructuras diferentes, cómo el altar fue colocado encima del dragón. Y como sucede en la Sierra de la Demanda y en el Torcal y en el Monte Pindo y en otros muchísimos centros sagrados de toda la península ibérica, la profusión de esos vestigios en el paisaje es descomunal. O sea, tan descomunal que es un escándalo. O sea, es que vas andando y cada 5 metros encuentras un monumento de estas características. Y lo que no entiendo,
como los arqueólogos pueden seguir pensando que esto es una casualidad de la naturaleza. Esto es otro altar, que forma parte del arte incomprendido, es decir, vestigios de origen cultural que los arqueólogos están confundiendo por simples casualidades de la naturaleza. Qué difícil es que la erosión, que la casualidad, pueda crear este tipo de obras, porque como podemos observar tiene un pedestal en la base y la piedra está colocada encima y esto no lo hace la erosión. Esto es un santuario de la civilización madre. Así que observad bien, porque estos santuarios se encuentran a lo largo y ancho de todo el mundo, porque tenemos patrones comunes. Y se trata de un lugar espectacular, o sea, dónde está ubicado, la orientación, increíble. Aquí estoy señalando el soliforme que descubrí. Observad cómo se trata de arte. Esto es arte prehistórico, no es una casualidad de la naturaleza. Es una figura similar a un sol, por eso lo denomino soliforme. Este es un altar con forma zoomorfa, la cabeza orientada a la izquierda. Repito que no se trata de figurativo realista, y sobre el lomo del animal se realizaban las ofrendas votivas o se realizaba el ritual. Y aquí tenemos el famoso caballo del Massís de l'Arganyà. Observad el estilo artístico de este caballo, porque está dentro de la cultura magdaleniense. Es idéntico a muchos caballos que fueron pintados en el interior de las cuevas del sur de Francia y se atribuyen a la cultura magdaleniense. Y la cultura magdaleniense tiene una antigüedad entre 10.000, 12.000, 14.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, bajo mi criterio, el magdaleniense forma parte de la civilización madre y esta es la evidencia. Este caballo lo descubrí hace años y lo publiqué en la red. Y es lamentable que ninguna autoridad cultural, que ningún arqueólogo se haya puesto en contacto conmigo por lo menos para interesarse, para evaluarlo. Esto quiere decir que siguen pensando que se trata de casualidades de la naturaleza. Y este caballo permanece a la intemperie, por lo que no se trata de ningún pigmento, sino que se trata de una inclusión mineral. Por ello permanece inalterable a través de los milenios. Aquí tenemos a las esculturas zoomorfas de la civilización madre. En la zona central de la imagen se puede advertir la figura de un animal con la cabeza orientada a la derecha y la cabeza introducida en el suelo. A mí me parece que recrea la figura de un oso o de un gran animal marino. Aquí tenemos de nuevo esculturas zoomorfas. En la parte derecha tenemos lo que parece un delfín mirando de frente y en la parte izquierda lo que parece una ballena. Esto es otro altar. Y aquí podemos observar una gran pileta, una,
una pileta enorme. Y aquí lo que tenemos es una cazoleta. Las cazoletas son de forma circular y con un diámetro muchísimo menor que las grandes piletas. Y bueno, lo de siempre, que los arqueólogos y los geólogos creen, consideran que se trata de erosión. Es decir, todo esto que estáis viendo es pura erosión, pura casualidad de la naturaleza. Aquí en esta imagen podemos observar una impresión en blando sobre el granito. Y os aseguro que esto no es erosión, ¿eh? O sea, imposible. Y como siempre, el mismo denominador común sobre las superficies que fueron elaboradas no presentan ningún signo de percusión mecánica, o sea, nada, ningún estigma. Aquí tenemos otra superficie ritual. Estos son canaletas y en el centro se halla una cazoleta. Y todas estas superficies que estáis observando, pues se trata de modificaciones artificiales del paisaje, así tal cual, ¿eh? O sea, esto no es consecuencia de ningún tipo de erosión. Esta es otra superficie ritual, donde encontramos un conjunto de grandes piletas. Observad la orientación de las piletas, como siempre están orientadas hacia otras montañas lejanas. Esos rebajes que estáis viendo no son la consecuencia de ningún tipo de erosión, o sea, esto es imposible. Si esto fuera consecuencia de la erosión, encontraríamos toda la superficie perforada, ¿eh? Y esta no es la realidad. Se trata de altares de un contexto eminentemente sagrado, de los centros sagrados de la civilización madre. Observad la orientación de este altar. Está orientado mirando al mar. Por lo tanto, existe una vinculación directa de esta religión con el agua en todas sus manifestaciones y con el movimiento cíclico de los astros. Aquí tenemos un conjunto de cazoletas en el plano vertical. Siempre estamos acostumbrados a encontrar las cazoletas en el plano horizontal, pero aquí tenemos cazoletas en el plano vertical. Y esto quiere decir que tienen una vinculación directa con el agua de lluvia. Por lo tanto, también se rendía culto al agua de lluvia. Este es un pino mediterráneo. Y podéis observar como el tronco, como el árbol, ha tenido que virar 180 grados para evadirse de la energía geomagnética. Lo que quiere decir que se trata de lugares telúricos, lugares donde existe un alto índice de energía geomagnética. Este es el jardín comprendido. Observad las escaleras, cómo fueron modeladas en el granito, en el duro granito, porque no se observa ningún signo de percusión mecánica. Podéis observar y veréis que sobre estas superficies no vais a encontrar ni un solo signo de cincel o de percutor. Por lo tanto, se trata de una tecnología tan elevada como desconocida. Observad cómo los elementos litúrgicos se hayan ubicado a lo largo de la escalera. Estas son las famosas cazoletas que siempre menciono, donde se realizaban rituales de libación y también están relacionadas con el agua de lluvia, porque se rendía culto, se veneraba al agua de lluvia. Esto es imposible que lo haya realizado la erosión, pero imposible. Está claro lo que es y claro lo que no es. Se trata de elementos litúrgicos de la civilización madre. Aquí tenemos otra cazoleta.
y que no les entra en la cabeza a los arqueólogos que se trata de elementos litúrgicos de la civilización madre. Observad, aquí tenemos la canaleta por donde se precipitaba el líquido de la libación. Pues todo el macizo de la Ardeña está repleto de estos vestigios, o sea, incuantificable. Aquí tenemos otro centro sagrado de la civilización madre. Y vamos a acceder a la parte superior, porque si haya una de las piletas entre comillas, porque se trata de una gran bañera. Y es muy difícil encontrar un elemento litúrgico de estas dimensiones. Observad cómo todo está modelado, cómo el granito fue modelado en blando, y que no tiene nada que ver con el resultado de la erosión como consideran los arqueólogos. Se trata de puro arte incomprendido, obras de origen cultural que la ciencia del momento está confundiendo por simples casualidades de la naturaleza. Estamos dentro de la gran bañera y las dimensiones son descomunales. Y otra vez lo mismo, no encontramos ningún signo de percusión mecánica sobre la superficie. Por lo tanto, todo esto fue realizado en blando, en estado hidroplástico. Podéis observar que no se trata de casualidades de la naturaleza o de erosiones milagrosas, sino que todo está trabajado, existe una mente creadora detrás de todo esto, ¿no lo estáis viendo? Aquí tenemos un conjunto de escalones y una cazoleta. Aquí tenemos otra perspectiva. Observad cómo todo es una obra artificial, que vivimos en un terrario prefabricado, o sea, toda la superficie terrestre es la obra de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, la civilización madre. Este es un hipogeo de la civilización madre, otra obra de origen cultural que los arqueólogos han confundido por una casualidad de la naturaleza. En este caso, los geólogos dicen que esta cavidad se creó porque había oxígeno o gas cuando el granito se hallaba en estado magmático. Este es un menhir y observad la pigmentación de color ocre rojizo que tiene la superficie. Aquí tenemos otra vista del menhir y aquí presenta una forma antropomorfa, una forma humana. Aquí tenemos un templo de la civilización madre, arquitectura ciclópea de estilo orgánico. Construcciones erigidas con grandes piedras irregulares y sin utilizar ningún tipo de argamasa. Y pensad
que ya han transcurrido casi 10.000 años, y aquí siguen en pie, por lo que se trata de obras concebidas para perdurar en la eternidad. Otro monumento megalítico de la civilización madre, el paradigma de arte incomprendido. Vestigios de origen cultural que los arqueólogos han confundido por simples piedras erosionadas. En esta imagen podemos observar cómo todos los bloques fueron colocados en su posición exacta, al igual que un gigantesco rompecabezas en tres dimensiones. Y eso no es fruto de la casualidad o la erosión, lo vuelvo a repetir. Los arqueólogos han cometido un error descomunal, por lo tanto, se debe evaluar todo el paradigma establecido en relación a la geología histórica y los orígenes de la humanidad, porque no es justo que por culpa de una oligarquía las personas no puedan conocer la verdadera historia de la humanidad tal y como es, y no como desea esta oligarquía que controla el modelo educativo. A los arqueólogos se les ha metido en la cabeza que solo se trata de rocas erosionadas porque así lo dijeron los filósofos del siglo XVIII y XIX. Y claro, ahora, después de este descubrimiento, nadie da la cara. A ver quién es el primero que acepta públicamente la autenticidad de este descubrimiento, porque será crucificado. Porque reconocer la autenticidad de este descubrimiento implicaría tener que reescribir de nuevo toda la historia de la humanidad y también los principios de la geología histórica. Por lo tanto, lo único que les queda es seguir afirmando que todo mi descubrimiento es una pura fantasía, que únicamente ve ilusiones, pero el tiempo nos dará la razón. Y ahora nos vamos a la playa, y podéis observar que los mismos elementos litúrgicos que hemos encontrado en el interior se hallan en primera línea de playa, porque están rindiendo culto al agua. Aquí tenemos una cazoleta, otro elemento litúrgico, y podéis apreciar que se trata de los mismos elementos litúrgicos que hemos encontrado en el interior. Por lo tanto, se trata de la misma civilización y, por lo tanto, se trata del mismo error que están cometiendo los arqueólogos y los geólogos. No se trata de ningún tipo de erosión. Se trata de altares. Se trata de un paisaje considerado sagrado. Oh, look.